Estoy muy agradado. Oye, espérate, me llegó un Twitter, que por cierto me pone en mi lugar, un tweet. Dice, súper listos, porque les pregunté si estaban listos para ver Nocturninos, y dice Melissa Scarlett. Súper listos, please, Jan, dile a Aníbal que solo veo Nocturninos por él. Lo amo, es realmente el sex symbol del canal. Aníbal no viene los jueves. Me vale gorro tu obsesión por Aníbal. Nada, es cierto. A ver, pongan el Twitter de Jan, se los pido por favor. Del sex symbol ya del que canal. Hoy la gata Flora no va a ser ninguno de ustedes. Félix, nuestro director de cámara, se está preparando para hacerlo. Es la gata Flora. Es Félix. La auténtica gata Flora, no del día de la semana. A ver, pongan el Twitter de Jan, por favor, porque quiero que mucha gente lo siga. Gracias. Para que le demuestren la fuerza nocturnina. Es más, estoy a punto de llegar a 80 mil followers. Ay, ahorita vas a ser. Muy lejos de mi millón, pero con 80 mil, pero inteligentes, porque luego hay unos que tienen mucho, pero puro baboso. No, yo así es. Yo, entonces, la verdad. Es cierto, es cierto. Los la míos gente son que buenos, inteligentes, participativos. Los tuyos de nocturninos. Sí. Los tuyos de nocturninos, porque la verdad, el público nocturnino sí es cierto. Es un público pensante. Yo no quiero que aquí en Facebook esté un fan de Belinda o de Anahí, como pa' qué. No, es un público pensante, propositivo, sí, crítico. Los otros son no pensantes, es son un público. A ver, hoy vamos a hablar de El Vester Gordillo en Cancún. No, ¿qué? Sí, El Vester Gordillo en Cancún con escenografía. Ahora, ¿sí me puedo retirar? No, de Rockstar, de Rockstar. No, no quiero ver eso. Y diciendo unas cosas que dices, ¿quién? O sea, ¿quién? Evidentemente sí existen los pactos con el diablo. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la confusión tan terrible que tuvieron las autoridades con respecto a una de las personas involucradas. Es más, el supuesto asesino material del hijo de Humberto Moreira. Y eso que el gobernador es el tío del difunto. Y la cajetearon espantosamente. También de un asunto precioso que vamos a revivir aquí, que hoy revivieron los del PAN, de un político que le gusta que se bajen por los chescos, ¿no? Y que si alguien se baja por los chescos, bueno, es una chava que evidentemente está en video y que eso lo vimos en verano. Esa mujer pedía una plaza a cambio de hacerle una felación a este señor, que además ahora es asambleísta. ¡Qué horror! Fíjense, ¡qué horror! México. Peña Nieto, antes de dejar Europa, les dijo, me voy, bon voyage. No todo en México es inseguridad, es más, no está tan fuerte el asunto de la inseguridad. Tenemos un reportaje sobre esta teoría de que cualquier persona en este planeta está a 6 personas de cualquier ente, bueno. De cualquier otro, de conocer ente, a quien quiera en el mundo, ¿no? Estamos a 6 personas, ¿no? También tenemos un sketch desde Gayuela, una charla eclesiástica con Mamamel y Norberto Rivera Melo. Y tenemos un reportaje que nos dejó El Guarache sobre las similitudes que hay entre México y Japón y por qué nos gustan los cómics. Vamos a comenzar justamente con El Vester Gordillo, que estaba guapísima, guapichísima en Cancún. Estiradísima. Tropicalísima, El Vester, quien lleva, por cierto, 23 años al frente del centro. Ah, pensé que ibas a decir 23 cirugías. No, yo pensé que 23 años de edad, dije. ¿Vale? Cirugías 23 mil. Y dijo, fíjate nada más, esta mujer, yo no sé, en verdad, sí, yo creo que sí hizo un pacto con el diablo. Ay, qué cosa. Porque dice, se atreve a decir en esta convención, dice que no caben los líderes morales y menos los vitalicios. Y sin rubor sostuvo, los que estamos hoy somos los que hemos luchado. En el discurso inaugural del sexto Congreso Nacional del CENTE que se desarrolla en Cancún, esta mujer dijo, nunca he pensado en ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie. Eso dijo. Las sirvientas se ofendieron. Bueno, y luego dijo que el CENTE no es responsable de tantos cambios en la SEP. Y que a la secretaría llegan titulares con aspiraciones presidenciales, como una clara alusión a Josefina Vázquez Mota y al fallecido Alonso Lujambio. También externó su apoyo Enrique Peña Nieto. Ah. Ahora, esta mujer guapichichichichichima, El Vester Gordillo, se ubicó en un lugar en la Riviera Maya, donde fue imposible para sus detractores entrar. Entonces, ella en caballo de hacienda se regodeó en este sexto Congreso Nacional del CENTE. ¿Cómo la ven? Además, se acompañó de Carlos Romero de Champs,
quien al igual que imagínate ella nada más. Fue impuesto hace 23 años por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Y desde ahí el Pemex más de 100 millones de dólares. O sea, bueno, de verdad, estos líderes sindicales honestamente ni la burla perdonan. De verdad, el estado de los trabajadores, el magisterio se ha vuelto una una bola una cueva de ladrones. Es una bola de rijosos que de maestros no tienen nada. Que se dedican, están más en las calles que en las escuelas, que en las aulas. Es una verdadera tragedia. Estos entes multimegamillonarios que no tendrían cómo justificar que tienen yates, casas en San Diego, es abierto, vacacionan abiertamente, sus yates están en Acapulco, o sea, ni siquiera, o sea, no, sin ninguna prudencia, es ofensivo, es asqueroso. ¿Vieron las imágenes del Congreso? Sí. Es hotelazo de nervios. Pantallas de LEDs, así una como cuestan como millones, de escenario como de millones. Los Rolling. Y está el vestero, no es como la Chucky, la ópera rock, sí. ¿No? No, y luego lo que dicen, o sea, ya ahora sí que de jodido quédate callado para que no nos ofendas, no, pero, carajo. ¿Sabes qué pasa? O sea, no vamos a permitir a los líderes vitalicios. Ah, chinga, ¿y tú qué eres? Ah, chinga. Bueno, espérame, te voy a decir una cosa. Es que este país lo aguanta todo, señores. Lo dijo Córdoba Montoya, brazo derecho de Carlos Salinas de Gortari, que más era francés. Dijo, este país lo aguanta todo. ¿Sabes? Tan lo aguanta todo. Dilo en francés. Que no hablo francés. Tan lo aguanta todo que... Que ahí está el Bester Gordillo. Sí y no, te voy a decir una cosa. La verdad es que sí también nos hacen aguantarlo a fuerza. Es decir, ya las cosas se ponen tan violentas y tan con tal desprecio por parte de las autoridades en todos los sentidos hacia la sociedad, que entonces también las cosas han tomado unos colores bastante extremos en muchos aspectos. Ahí está lo que está pasando en Michoacán y como eso hay 20 ejemplos en la historia de los últimos años, en donde hay una petición a las autoridades que se puede o no negociar y nunca existe realmente negociación por parte de las autoridades. En un país y se friegan y si no, háganlo. Porque además ellos ya amarraron. Y si no les aventamos al ejército. A ver, deja que hable Ishel, ¿qué? No, que las negociaciones, ellos, o sea, los líderes sindicales con el gobierno ya las tienen firmadas mucho tiempo antes de claro, que se anuncie. Bueno, a ver. O sea, no les importan las necesidades de los maestros. El Bester dijo, nuestro apoyo total a Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Y qué pase la doña? México canta y aguanta. México siempre fiel. México qué lindo y querido. México M-E acento X y C y O. México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Muy bien. Te quedaste perplejo, ¿verdad? No me digas grosería. Te dije perplejo. Pensándolo bien, te voy a decir otra cosa. No me diga eso. Usted es el comadre de la señora esta del Bester. Es que de veras, mira, a mí no me gusta meterme en esas cosas, pero esta señora es verdaderamente el colmo de los colmos. Yo te digo que hasta yo que soy, mire, me declaro ignorante, pero usted de veras me rebasa. ¡Qué cosa! De veras, yo no me las doy. No, tú no eres ignorante. Si fueras ignorante, no estarías trabajando aquí. Estarías en Venga la Alegría. No seas pelado. Sí, también he estado ahí. Pero ya te graduaste. Ya estás aquí. Ya leíste unas cositas. Oigan, a ver, de cada 10 hogares. Es que esta mujer, el Bester Gordillo, que más, este país lo aguanta todo. Acuérdense lo que rescató el Reforma acerca de la opinión que tiene esta guapísima mujer, el Bester Gordillo, de las mujeres mexicanas. Dijo que utilizan las escuelas como guarderías infantiles y que encima los hogares desmembrados y fregados que hay en nuestro país, la culpa la tienen en gran medida estas mujeres que han decidido salir a trabajar. Es una estupidez. Bueno, ¿sabes cuántas mujeres que trabajan han criado bien? ¡Presente! Pero hay un asunto que trae Ishel. Cuenta, Ishel, en lugar de meterte tú en una encuesta presente, contesta, cuéntanos. Pues que 3 de cada 10 mujeres mantienen a los hogares en México. O sea, ya son ellas las líderes de familia, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. La cuestión es que sí, estos hogares son más susceptibles a tener carencias, sobre todo alimenticias,
porque normalmente las fuentes de trabajo no son fijas, porque las mujeres tienen que cuidar a sus hijos, o muchas veces las corren por estar embarazadas, o porque tienen un hijo enfermo, o este tipo de cosas, entonces no tienen un trabajo fijo y por eso tienen más problemas. Pero esto no quiere decir que no puedan mantener a sus hijos. Un ejemplo de una mujer que mantiene un hogar a base de presentarse mal aquí, de floquear, pero percibir un sueldo, es Doña Tura. ¡Tura! 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 Usted es un ejemplo. Oiga, iba muy bien en eso de que trabajadora, guapa, cumplidora, pero eso de que se viene a hacer aquí la guaje no me gustó. ¿Se viene a hacer guaje aquí, Doña Tura? No, no, no. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue eso, Tura? Estaba comiendo hace rato. ¿Y cómo me voy a presentar así ante mi público? Yo le tengo una sorpresita. Le tengo una sorpresita yo al rato. De una cochinada que hizo Doña Tura. Ay, Tura. ¿Qué no, andabas no, haciendo, Tura? ¿Ahora qué hizo, Tura? El asiento de su camioneta está así por ¡no hablo de eso! Estoy hablando otra cosa. Le tengo una sorpresita. Pero antes, Doña Tura, ¿quiere que le cante? No, no, no. A ver, la gente pide que cante, pero ahorita va a cantar usted para que nos preparemos. Pero, a ver, en este crimen, el asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, resulta que las autoridades, pues, están trabajando para el gobernador que viene siendo el tío del joven fallecido. Así es. ¿Y qué error cometieron tan garrafal? Ya cuéntanos, por favor. No, fíjate que difundieron una foto del supuestamente asesino material del hijo de Humberto Moreira y resulta que no era. El tipo ve su foto en los medios de comunicación y se presenta y dice, oigan, yo soy policía, trabajo en Monclova y jamás he estado en Ciudad Acuña y aquí estoy y yo no hice nada, ¿no? Se presenta y en efecto lo carean con el que supuestamente tienen arraigado, que es Rodolfo Castillo Montes, subdirector operativo de la Policía Municipal de Acuña, a quien acusan de haber puesto a este muchacho para que lo asesinaran. Es que cuando preguntaron quién estuvo ahí metido en la matanza, en el asunto, dijeron Carlos Eduardo Flores Flores. Ah, como si fuera el único Carlos Eduardo Flores Flores, buscaron una foto de Carlos Eduardo Flores. A Carlos Eduardo Flores Flores, como si nada más una persona se llamara así. Y resulta, pues, que era homónimo del asesino. Fíjate nada más. Pero... Y esa es la justicia que opera para los ricos y poderosos. Sí, 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 que no, nos y queda. Ahora, la Procuraduría General de Justicia del Estado dice, no, nosotros no tenemos la culpa, la tiene Rodolfo Castillo Montes, o sea, el detenido, el arraigado. Ok, bueno, pues. Y por otro lado, en Michoacán las cosas están color de hormiga y el gobernador Fausto Vallejo no quiere dar su brazo a torcer. Así es justamente de lo que hablábamos, que también llega el punto de la represión hasta tal nivel que también la gente repliega sin necesidad, sin opciones de cómo salir adelante. Efectivamente, Fausto Vallejo se niega a cualquier tipo de negociación para liberar a los todavía 49 estudiantes normalistas que se encuentran detenidos, que ya fueron consignados e ingresados al Cerezo de Morelia, porque dice que la gravedad de los delitos cometidos, pues es difícil olvidarla y que seguramente no van a obtener su libertad, aunque ya se lavó las manos y lo pasó a que el juez sea el que decide. Oye, pero es increíble que hayan permitido que las cosas lleguen hasta este punto. Las manifestaciones se van a poner buenas porque en 3 semanas es el Festival de Cine de Morelia que cumple 10 años, entonces, ¿qué mejor exposición para los manifestantes cuando esté toda la prensa reunida en Morelia? Bueno, y no solo nacional, sino internacional. No, y para las dueñas de Cinépolis, que son tan especiales. Las dueñas de Cinépolis son unas personas muy especiales que creen que Morelia es Hollywood y hacen su festival Mamuco y Pinche. A ver, dice aquí, dice Alex Sánchez, saludos desde Toluca. Deseo que la supermana sea mi novia y que me diga que sí, hoy no vino la supermana. Ahorita que dijiste Alex Sánchez pensé que era Alex Ramírez y ya te estaba contestando. No. Marisol, ojo de agua, Horacio, un saludo. Hoy el negro se ve guapísimo. Armando Delco, su programa es muy bueno, lo único de mal gusto es ese personaje de Doña Tura. Deberían de quitarlo o los dejo de ver. Ay, pues déjanos de ver, fíjate. Ay, es una ya tenemos pasada. A la gata Flora de la noche. Favor. Al rato les digo quién es. ¡Volvemos, bravo!